¿Queréis un sorteo, no? ¿Lo queréis ya? Pues ya lo tenéis, mi gente. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué lo que? Esos hermanitos, muchas gracias a toda la gente que lleva siguiéndome desde hace mucho tiempo. Los nuevos, ¿qué estáis esperando? Tenéis un sorteo que acabo de ponerlo ahora mismo en Instagram. Si os fijáis, pum, os dejaré por ahí la foto para que no os equivoquéis. Vale, mi gente, todo lo que vosotros estabais esperando, el sorteo de las Air Max 720, pues ya está, hombre. Ir a mi Instagram, si aún no has ido a mi Instagram, pues ves para allá. Una de las cosas que tienes que hacer es seguirme. Y bueno, aquí también os lo explicaré. Estar suscritos al canal, seguirme en los Instagram, etiquetar la foto del sorteo, que ya lo he dejado por aquí. Etiquetar la foto del sorteo, ¿qué coño he dicho? ¿He dicho eso? No lo sé. Comentar la foto del sorteo, darle like también, por supuesto, todas esas cosas moñadas. Y etiquetar a 3 amigos. Dicho esto, que sepáis que también podéis comentar todas las veces que queráis con colegas diferentes etiquetados, ¿eh? Y también, pues, ¿qué más? Pues ya está, ¿no? Listo, pues no está listo. Os traigo aquí la review de un zapatillón que ya había hecho yo el review de las Sox en triple white, y que sepáis que también tenía preparado el vídeo de las triple black. ¿Qué pasó? Que un día toqueteando la cámara, y esto me pasó a de nada, borré el vídeo que yo ya tenía grabado. Y como no, pues tenía que hacer el vídeo de nuevo. Y aprovecho de paso para comentaros lo del sorteo, que ya lo tenéis en el Insta, porque creo que sí, os lo he dicho ya, ¿no? Sí, os lo he dicho. Bueno, dicho esto, pues es que no me quiero olvidar de nada, ¿vale? No me quiero olvidar de nada. Bueno, que sepáis que el sorteo, todas esas cosas que me preguntáis a veces, el sorteo es mundial, así que si eres de México, si eres de Puerto Rico, esa gente, mis hermanos de corazón, latinos, participa también y haz que tus amigos participen, que se haga famoso este canal, hombre. Nada me gustaría más que estar regalando a mi gente zapas, pero claro, para eso necesito guita y para eso necesito que esto funcione, cosa que voy a conseguir, ¿ok, mi gente? Y bueno, nada, chicos, que sepáis que he ido muy a las justas hoy, estoy a tope siempre entrenando. Ayer salí del trabajo y me lié también con unos colegas y acabamos tomándonos algo por ahí. Y bueno, es un día que por suerte hoy tenía libre y me he dedicado solamente a mejorar la página, a preparar lo del sorteo. Ya lo tenéis ahí, como he dicho. Continuamos con la zapa que de hoy. ¡Pam! ¿Qué os puedo decir, chicos? Pues ya habéis visto el review de las Triple White, he visto que está teniendo bastantes visitas y muchas gracias por eso. Estoy seguro que muchos hermanitos nuevos se han unido al canal por esta zapa. Y pues aquí os traigo la versión Triple Black, que yo sé que también más de uno se estará preguntando en comprársela. A mí me gusta mucho, a mí directamente este modelo. Hay gente que dice que es horrible, yo entiendo eso, o lo odias o lo amas, pero para mí es historia. Para mí son muchos recuerdos y claro que amo este modelo, este zapatillón. Salido en el 2000, año 2000, pues tenemos una especie de tubos con la que pues nos hacía soñar con que rebotaríamos cuando nos tirásemos de algún sitio muy alto. La zapa es cómoda, y bueno, ¿qué os puedo decir? La parte de arriba es mesh. Mesh bastante trabajada, porque si podéis ver aquí tenemos mesh. Luego por encima tiene como... A ver si os podéis fijar bien, no sé si enfocará, porque ahora esta cámara enfoca más mi cara que otra cosa. Bueno, pero el tacto de aquí encima es plástico, porque es como una especie de mallita de plástico. Muy bonito detalle, y luego también tenéis estas líneas ya de plástico brillantes. Luego nos encontramos por aquí el swoosh en negro bordadito, con un pequeño relieve en el centro. Lo único que varía de la versión blanca, pues que es negra, ya está, es la total, la Nike Sox total, que nos encontramos con toda la suela también abajo de los muelles, de esa tecnología que nos brindó Nike en el año 2000 y que ahora vuelve a relanzar. Y
Yo diría que se popularizará de nuevo. Yo ya veo gente con ellas. Yo también quiero pillar mi par en cuanto pueda. También tenéis una fotillo de yo cuando era pequeño vistiendo unas Nike Sox, las 4, solo que tenían 4 muelles. Aquí las llamábamos o 4 muelles o 12 muelles. Esta sería la 12 muelles. Los Kiel, los Canis. Y que sepáis que también me he fijado en los comentarios que dejasteis en el vídeo que hice de esta zapa, en la triple white, y más de uno decía de que en su tiempo lo llevaba eso. Aquí en España pues los conocemos como Canis, este, el típico joven así de barrio, rollo peligroso con todos sus aros, su oro. Uy, ¿de quién estoy hablando yo? Y también he visto comentarios de gente de su país que decían de que ahí era quien llevaba esto, era más reconocido como si fuese también un malhechor o un maleante, lo que sea. Yo lo que os puedo decir, chicos, es que os presento el modelo que una marca en su momento hizo y que hizo historia. Muchos países podrían darle las etiquetas que quieran. Pero estamos en el año 2019, y lo único que estamos haciendo nosotros, los amantes de las zapas, es recordar esos momentos, sea bueno o malo. Porque lo que ayer vestía tal vez un maleante, hoy lo está vistiendo todas las juventudes. Si no, mirad las Air Max 97. Las Air Max 97 igual también era como los Canis y tal, ¿sabéis? Estamos en el 2019 y hoy en día cada uno puede hacerse su look como quiere, su outfit como quiere. Yo puedo llegar a vestir desde Jordan 1 como estas hasta estas tapas también. A mí me gustan. Tal vez para otros gustos son demasiado, no sé, chillonas. Pero aquí lo tenemos en el canal y podéis ver ahí más detallitos. Nada, solamente era por decir, contaros un poquillo más de historia. Y pues por la parte trasera tenemos 3M en negro, que es el material reflectante, que seguro que si le hacemos una foto con flash, pues nos dejará esto brillante. Nos dejará esto brillando en la foto. Tenemos aquí el logo de las Nike Sox. También en la parte de la lengüeta lo tenemos ahí, con Nike Sox debajo escrito. A ver, mi gente, con la emoción se me olvidan hasta decir cosas importantes. Tengo aquí a mi perra también. Ven aquí. Sube. Que sepáis que el precio está sobre los 170 euros aquí en Barcelona, España. No sé en cuánto estará en dólares en Estados Unidos. Supongo que estará sobre el mismo precio así en dólares. 160 dólares, 170 dólares. Luego, en cuanto a tallaje. El tallaje yo normalmente suelo ser 42, 42 y medio, 8 y medio, 9 US. ¿Ok? Para esta zapa yo pillé un 9, un 42 y medio. Y creo que me iría perfecto un 42 y medio, que sería un 8 y medio. Así que van un poquito grandes tal vez. Y poca cosa más que decir, mi gente. A continuación os dejaré el on fit y me dais vuestra opinión. Darle mucho amor al vídeo, que últimamente me estáis dando mucho amor, muchos comentarios. Eso es lo que me gusta a mí. Venga, mis hermanitos, ahí es como se tiene que hacer las cosas. Joder. A ver, es que estaba... Acabo de subir la foto y me he puesto a grabar y ahora estoy mirando los comentarios y así me gusta, joder, así me gusta. Repasamos los pasos, ¿vale? Para que os quede claro aquí y en el Instagram. Primer paso, suscribiros al canal. Segundo paso, seguirme en Instagram. Chronic Style, lo tenéis ahí. Tercer paso, like y comenta la foto. La foto que os dejo aquí del sorteo de la 720 etiquetando a 3 amigos. Podéis comentar las veces que queráis. Si etiquetáis a diferentes amigos, ¿vale? Y el cuarto paso es que compartáis esa foto en vuestro IG History, ¿ok? Vale, mi gente, más cositas a decir. Anunciaré el 31 de agosto, digo, el ganador, ¿ok? Luego, el sorteo es mundial, así. Mi gente de allá afuera, podéis participar. Y por último, ya está. Mucha suerte, mi gente, mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Este es el canal de Chronic Style, vuestro chico se larga. I'm selling out. Peace.